ambiente en el salón de clases, donde imperen la cordialidad, la amabilidad y el buen humor, contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque la risa rompe estructuras y abre la imaginación, la mente y el corazón, afirmó Ana María Fernández Poncela, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante que es el humor, el uso del humor en la educación universitaria, si lo podemos tomar en serio o es solo asunto de broma. Para ello contamos con tres invitados, tres académicos de la institución. En primer lugar, el doctor Gonzalo Levy Obregón. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, con estancia postdoctoral en Argumentación Jurídica de los Derechos Humanos por parte de CONACYT, catedrático en la FES Acatlán en el posgrado de Derecho de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Gracias a ti. También nos acompaña la doctora Adriana Hernández Gómez. Ella es doctora en Psicología Social por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Psicodinámica del Trabajo en París, Francia. Es académica en la carrera de Psicología del SUAYED de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y por último, el licenciado Sergio Abarca Téllez. Él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista en fiscal por la misma facultad y catedrático de la facultad. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí en esta reunión, en una tertulia, y va a ser muy agradable estar con ustedes y con todo quien nos está viendo en este momento. Y no me queda más que decir, ¿qué hubo con la tertulia y adelante? Ándale, pues muchas gracias. Pues el asunto este del humor, de reírnos, de utilizarlo en educación, no hablamos mucho de ello, si bien ocurre en los hechos todos los días. Entonces yo les preguntaría, Gerardo, ¿qué es, a qué nos referimos cuando hablamos del humor y cuál es su función en la sociedad moderna y por qué es relevante para las universidades? Gonzalo, perdón. Ah, bueno, ya empezamos con las bromas. Pero no menos mal que tengo un tío que se llama Gerardo, entonces le mando aprovecho para mandarle un abrazo antes de que me reclame. Dice, oye, me dicen Gerardo y no me saludas. Bueno, pues yo creo que es una parte importante, por lo tanto, sirve para relajar un poco, ¿no? Hay temas muy ríspidos por sí mismos, por ejemplo, en el campo del derecho estamos muy acostumbrados a ser ortodoxos, formales, exégetas. Pero creo yo que por sí misma la parte de la educación, la parte de los conceptos, ya es muy seria, ¿no? O sea, la investigación por sí misma, pues ya puede generar una base objetiva. Los conceptos, las legislaciones, las posturas, las teorías, pues ya generan una base básicamente ya muy robusta, muy, muy enfática, sobre todo cuando hay un amplio sustento metodológico, ¿no? ¿Esto qué lleva? Pues precisamente a una oportunidad de poder generar una inmersión en el campo del trato humano. No hay que olvidarnos sobre todo que somos personas y todos tenemos un estado de ánimo, ¿no? Es muy difícil llegar muchas veces pues en el lugar, en la clase, en el salón, pues todos tener la misma sintonía en cuanto a nuestras emociones. Pero la realidad es que la educación creo que debe de ser vista también con una forma distinta, como algo que es humano. Y de lo humano precisamente nace esa parte o esa idea de generar un ambiente más propicio, ¿no? Entonces, creo yo que esta parte del humor pues puede servir, primero, pues para romper el hielo y sobre todo para generar una confianza en nuestro auditorio, que son nuestros alumnos, o cualquier otra persona que se encuentre, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante que lo podamos generar como primera parte, ¿no? Es a manera de una primera reflexión, sería
pues el conocimiento por sí mismo ya genera una certeza, una formalidad, porque estamos hablando de bases científicas. Pero eso no quiere decir que cuando empecemos a tratar de acortar las distancias en cuanto a las visiones de la seriedad con lo que podemos generar, sobre todo en ese momento, pues no se pierda el hilo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un intento por generar, por lo menos lo de tu servidor, hacer un intento por homologar algunas cuestiones de la vida práctica con alguna película, con alguna canción, con alguna obra de teatro. Incluso no es algo novedoso, ya viene en nuestro programa de argumentación jurídica, que es lo que me toca a mí platicar con los alumnos, pues ya viene a hacer referencia a ciertas películas, ¿no? Entonces, yo creo ahí que hay una parte que debemos de explotar, ¿no? Que es esa idea de poder generar un lugar más agradable para poder generar un intercambio de ideas. Yo entonces creo que con estas dos partes me iría, ¿no? Para este primer comentario, sería precisamente la investigación como tal ya es muy seria, es decir, el conocimiento como tal ya da una objetividad. Y segundo, pues tratar entonces de acercarnos con esa confianza que se genere ante nuestro auditorio o alumnos o compañeros de trabajo, en el caso de la UNAM, y pues poder dar esta parte de romper el hielo, como podríamos así decir. Gracias, Gonzalo. Pues, Adriana, ¿qué agregarías a lo ya dicho? Bueno, pues es que el humor es importantísimo. El humor es importante no solamente, y coincido con Gonzalo, para aligerar algunas cuestiones un poco complicadas, pero podríamos decir que el humor es una puesta en juego de una serie de estrategias, me parece, a nivel individual y que llevamos a lo colectivo, más o menos ingeniosas, más o menos, dependerá de cada persona, pero más o menos creativas y, bueno, una puesta en juego en palabras, digamos, como para aminorar el impacto de una situación que puede ser complicada, como decía Gonzalo, ¿no? Y es muy importante en la sociedad porque justamente permite liberar una serie de emociones o incluso contrarrestar una serie de emociones que se están sintiendo en ese momento, a lo mejor muy difíciles, complicadas. Pongo como un ejemplo rápido lo que sucede en los funerales, ¿no? En ocasiones, bueno, uno piensa que un funeral es una cosa muy seria, muy, muy rígida, y sí lo es, porque obviamente hay una situación dolorosa que se está viviendo, pero siempre sucede en los funerales que alguien cuenta un chiste, alguien dice alguna broma, por allá alguien tiene un ataque de risa, y tiene que ver con el uso y la función del humor en la sociedad, que aminora este sentir un tanto displacentero y coloca una situación a veces hasta ridícula, pero que permite aligerar la situación. Eso agregaría un poco. Gracias, Adriana. Sergio, ¿cómo ves? Bien, pues mira, me parece muy interesante hablar de humor. El humor podrías definirlo desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico. Y si hay alguna constante que tenemos en la sociedad, y creo que en cualquier actividad y en cualquier aula y en cualquier elemento que vivamos actualmente, es lo constante es el cambio. Y hablar de humor cuesta trabajo definirlo como tal. Si lo enfocamos directamente en un sentido práctico, no sé qué opinan ustedes, y de alguna forma coincido con algunas lecturas que he estado haciendo en este sentido, es hablar del estado de ánimo de una sociedad. Este estado de ánimo que se tiene, de alguna forma, ¿cuál va a ser su función? Pues la manera de interpretar, de percibir la realidad y las decisiones que va a estar tomando. Ahora, como tal el humor, cada persona lo tiene. Como tal el humor, cada sociedad lo tiene y en diferente época ha estado cambiando. Lo que tal vez antes era de buen humor, ahorita sería de mal gusto, y cuestiones de este tipo que han estado evolucionando. Y llegamos a cuestiones tan simples que dicen al mal tiempo, buen humor, o viceversa, pero al mala cara, vas cambiando la parte y lo vas haciendo. Pero creo que es una actitud de vida, la forma de estar trabajando y considerando lo que es el humor. Todos, cada uno de nosotros, de per se, tenemos un humor, tenemos una forma de ser, algunos más serios, otros menos serios. Pero hablar de humor como tal
es de alguna manera crear un vínculo muy particular. Hablar de humor, expresar un buen sentido del humor en todos los sentidos, en la forma diaria, en la poder en casa, en el trabajo, al estar, vamos, en este tipo de pláticas. El humor es muy serio como tal, tomándolo. El humor es una parte importante que viene de alguna forma a refrescar lo que es la vida, tomarle un sabor diferente. Viene de alguna manera a disminuir muchas tensiones y muchas presiones. Y si una parte importante te cambia la percepción, te cambia el estado de ánimo, te cambia la forma de decidir, te cambia el momento. Entonces creo que hablar de humor como tal, una sociedad debe de tener humor, una casa debe de tener humor, debe de ser, es parte de lo que es realmente nuestra vida. Y como tal, hacerlo parte de ella y en un sentido práctico. Y si lo traes a la parte de lo que sería el aula, hablar de humor en aula se convierte en este momento en una parte mucho más complicada. Porque no solo tienes que ver la parte que tú tienes que estar explicando, no solo tienes que ver a la persona, a tu grupo que tú estás haciendo, con el cual estás tú teniendo el contacto. Puede ser vía Zoom, puede ser en forma directa, presencial. Ha cambiado en este sentido y la forma de lo que lo tienes que hacer, pero que es crear un vínculo muy particular donde de alguna forma requieres tú como persona no solo conocer la parte técnica, sino el humor como tal, tomarlo, juntarlo, hacerlo un solo elemento y que sea agradable, que sea que represente algo más para no todo lo que es nuestra gente que nos está escuchando. Pero muy importante es que uno esté convencido de eso, que sea uno auténtico para hacerlo, porque si no, mejor ni voltearlo a ver y no considerarlo, porque creo que sería una parte en contra en este sentido. Esta sería mi participación en este momento. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, como tú comentas, la palabra humor tiene muchos significados, ¿no? Y yo como médico recuerdo cuando nos enseñaron de los humores, ¿no? Hablando de la composición del cuerpo y de que las enfermedades eran por causa de desequilibrio de los humores. Aunque el humor al que nos vamos a referir en el resto del programa es al que ya comentaron ustedes de esta cuestión de cómo enfrentamos la vida y cómo la enfrentamos con entereza, con optimismo, porque a nadie le choca reírse, ¿no? Y ahorita que tocaremos en el siguiente bloque el asunto de esto en el proceso educativo como tal, pero al final del día, el reírse, como decía Selecciones del Reader's Digest hace muchos años, no sé si todavía sigan publicando esa columna de la risa remedio infalible, ¿no? El buen humor ayuda muchísimo para la comunicación y para las cosas que ya comentaron ustedes. Uno de los de mis autores favoritos es Isaac Asimov, el autor de ciencia ficción muy famoso, que escribió un libro que me encanta que se llama El Tesoro del Humor, una colección de chistes de Asimov que era extraordinariamente ácido el señor. Pero cada chiste lo explica, explica ahora sí que la anatomía y la fisiología del chiste, un poco de los aspectos sociológicos, antropológicos, etcétera. Se lo recomiendo a aquellos que lo puedan conseguir, ¿no? Porque parte del reírse de algo, del tener buen humor y de aceptar, de reírse con un chiste, es esta cuestión de lo inesperado, ¿no? Que como dijo Aristóteles, el secreto del humor es la sorpresa. Pues les agradezco mucho estas participaciones iniciales. A continuación vamos a una pequeña pausa. Invitamos a la audiencia a contactarse con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria, por cierto, de muy buen humor,
platicando sobre este tema, el humor en el proceso educativo, que como ya comentamos en el primer bloque, es algo que permea todas nuestras actividades. Y en esta parte del programa quisiera preguntarles, Adriana, ¿cómo podemos utilizar el humor y lo que se sabe científicamente del humor, que hay bastante en el proceso educativo, y cuáles son como los pros y los contras de utilizar esto en el aula con estudiantes o también con los colegas profesores? Sí, claro. ¿Cómo utilizarlo? Bueno, es toda una pregunta. Más que el cómo, tendríamos que pensar primero esto que bien mencionas, Melchor, que tiene que ver con la necesidad humana de llevar las cosas al humor, ¿no? Decía al inicio, el humor se lleva a cabo como estrategia todo el tiempo, aunque no lo premeditemos, aunque no lo tengamos pensado. Es decir, es parte también del interactuar con los demás, pero también de poder lidiar con situaciones a veces complejas. Entonces, en el campo de la educación, el humor se presenta lo queramos o no. Es decir, si uno piensa, y bueno, quienes nos escuchan, si todos tienen seguramente experiencia como estudiantes o incluso como docentes quienes nos escuchan, y si pensamos en una situación educativa, en una situación en un aula, siempre surge una broma, un chiste, un comentario que despierta las risas, ya sea por parte de los estudiantes, ya sea por parte del docente al momento de dar la clase, siempre se presenta, es decir, lo queramos o no, ahí está presente. Y es importante justamente porque lo que permite es que esta lógica tan pareciera, no pareciera, es seria, ¿no? Digamos, el proceso educativo es serio y es de repente muy acartonado, pueda romperse de esa cosa tan rígida y poder darle paso a la risa, algo que resulta totalmente diferente e incluso imprevisto. ¿Cómo incorporarlo? Me parece con cuidado también. Y, por supuesto, ya lo decía Sergio hace un momento, el chiste, la broma y el humor va cambiando con el tiempo, con el contexto y con la cultura. Y entonces, claro que es importante de tener presente el humor dentro de las aulas, pero habrá que tener mucho cuidado de que los recursos humorísticos a los que recurramos nosotros no sean, que suelen ser, ¿no? El caso de los chistes, misóginos, homófobos, racistas, clasistas, etc. Es decir, sí hay que tener mucho cuidado qué es gracioso, qué es considerado del campo del humor para unos y no para otros, ¿no? Entonces, es importante, pero sí hay que tenerlo con mucho cuidado. No todo el mundo es gracioso, ¿no? Como, digamos, algunas personas muy fácilmente se les da, y hacerlo de manera forzada sí sería un tanto perjudicial. Yo diría esto hasta el momento. Gracias, Adriana. Sergio, ¿qué más? El micrófono. Bueno, pequeño detalle, digo, no sé por qué no me escuchaban, diría, ¿no? No, y pudiera ser exactamente esto, un error de este tipo en clase, y utilizarlo y hacer una broma y hacer que cambie el ambiente. El hablar de humor, el incorporarlo, yo partiría de una parte muy importante. No sé qué opinan ustedes. Primero, no improvisar. Es tan serio la enseñanza y mi respeto al proceso que se tiene dentro del aula. Hay que respetarlo, hay que tenerlo presente, hay que vivirlo, hay que permear muchas cosas en lo que tú vayas a enseñar. Dos, el humor dentro de lo que tú estás enseñando y hacerlo, juntarlo, que convivan en el concepto, lo que tú estás dando. Ese va a ser una parte importante para efecto de lo que tú estás tratando de mostrar, decir en tu sesión, en tu clase, a la hora de estar en el proceso de la enseñanza. Es muy diferente que tú te mofes de los alumnos o cuestiones de este tipo, lo cual implica que lo estás ya de alguna forma distorsionando. Entonces, es tan serio que si no estás convencido, no lo ocupes. Uno, dos, debes de tener respeto hacia ti y hacia tu grupo, a quien te estás dirigiendo. El respeto, lo digo en todos los sentidos.
a esa parte pesada de enseñar, porque puede estar sentado 20 minutos, media hora, una hora, después de una hora y cuarto, cambia mucho el humor y cambia mucho el estado de ánimo. Saber en qué momento los tienes que dar, en qué momento lo tienes que sortear, es muy importante. Va a ayudar para que facilitar la enseñanza, dos, lo que sería el concepto, tres, reforzar lo que tú estás dando. Y un punto muy importante, vas a establecer un vínculo muy particular con lo que sería todo tus escuchas. Pero es una parte muy particular. No hay método. Cada uno tiene, no diría método, cada uno tiene su forma de ser. Cada maestro, cada persona tendría la forma de conducir ese buen humor con algo muy sencillo, con algo negro, con algo muy cómico, con una anécdota, con algún comentario. Pero esa parte de incorporarlo es un proceso que había que planearlo, que había que estructurarlo y tener muy presente lo que sería el respeto hacia ti, hacia el grupo, hacia lo que estás haciendo y facilitar ese instrumento, utilizar ese instrumento que puede ser muy sencillo decirlo, si lo ocupas y trabajarlo. Vamos, no estás hablando de un chiste que estás con un grupo de tus amigos a estar en un salón de clase. Creo que cambia mucho el concepto. A lo que estoy buscando o trato de decirlo como lo que es la enseñanza dentro de este proceso que estamos realizando. Esta sería mi participación. Gracias, Sergio. Pues Gonzalo, ¿algo más? Pues andando un poco sobre lo que comentaba Adriana y Sergio Melchor, fíjate que precisamente es una parte importante de los estilos, sobre todo de las personalidades. O sea, tengo una personalidad, yo creo que va relacionado con la transparencia que puedas generar, ¿no? Entendemos todos lo importante que es transmitir, también la figura de la institución, como es nuestra universidad, y el gran peso que tiene estar frente a un grupo en esta institución. Pero también hay que ver que tenemos cada quien nuestra forma de ser y de comportarnos, ¿no? E insisto, como bien comentaba Sergio, va más relacionado con ser tú. Y también, como comentaba Adriana, está relacionado con la parte de no ofender. Entonces, creo yo que si de alguna forma podemos utilizar, por lo menos de un caso, como lo comentaba Sergio, vamos a ponerlo en mí, y yo trato de hacer, es empezar a jugar con esta parte de mi personalidad, de mi forma de comportarme ante los demás, pero sobre todo con los pequeños errores que puedo hacer valer de mí, ¿no? Con algunas cuestiones o defectos que puedo tener yo sobre de mí, ¿no? Es evidente que no podríamos en ningún momento generar la carga o burlarnos de alguien, porque eso, lejos de poner como una conciencia o un ambiente relajado, pues estás esperando a ver a qué hora te toca a ti, ¿no? Que te digan o que te hagan un comentario. Pues eso ya no generaría o abonaría. Pero creo yo que cuando tenemos los tiempos, sobre todo los tiempos relacionados con lo que estás diciendo, el tema, la complejidad, en algunos casos la filosofía, la abstracción, o algún tecnicismo, alguna ecuación, pues va generando como ese cierto desgaste mental, ¿no? Y a lo mejor un cierto respiro a ese momento de inyectarle una risa, pero incluso mofarse de uno mismo, ¿no? Insisto, cada quien tendrá la manera en la que considera que puede dar clases. A mí a lo mejor me gusta mucho la actuación. Y sobreactúas un concepto, una definición, cuentas una historia del autor, ¿no? De tal forma que lo vas haciendo más sencillo. Entonces, yo creo que por esta parte, dentro de mi participación, me enfocaría a la personalidad. ¿Cómo eres transparente? Porque algo forzarlo es muy difícil, ¿no? Es como orillarte a eso. Híjole, yo creo que puede ser hasta incluso pesado. Así lo vería yo, Melchor. Gracias, Gonzalo. Sí, pues que viéndolo desde el punto de vista de las expectativas de los estudiantes, pues vienen a la universidad básicamente a aprender, obviamente a aprender muchísimas cosas en todas las vivencias universitarias, pero al estar con el profesor en el aula, su principal expectativa es de que van a aprender el área temática con todo lo que lleva de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del tema en particular que se va a ver, ¿no? Como ya comentaron ustedes, el tratar de alinear
el currículo, la planeación didáctica de cada clase y meter algunas cuestiones que impliquen esta transmisión de, ¿cómo le llaman al humor? Pues de incongruencias sociales inesperadas que pueden generar cierta diversión o entretenimiento, ¿no? Y eso no se nos da a todos. Por eso, como ya dijo Sergio, hay veces que si lo voy a usar, pues lo tengo que planear bien. Y yo sugeriría, ahorita lo seguiremos comentando en el siguiente bloque, sí tenemos que tener un buen diagnóstico del grupo con el que vamos a aplicar estas estrategias y no empezar a contar chistes colorados el primer día de clases cuando todavía no sabemos, no tenemos el pulso del grupo, ¿no? En mi clase de medicina, recuerdo cuando llevábamos clase de anatomía, algunos profesores empezaban a hacer chistes y burlarse de los cadáveres a la hora de la disección, lo cual era muy incómodo para muchos de nosotros. Entonces, en fin, ya retomaremos el tema en el siguiente bloque, pero es algo que hay que utilizar, pero hay que utilizar de manera consciente y a la vez intuitiva y prepararnos también en ello. Sería interesante asistir a un curso de formación docente para el uso del humor en el salón de clase. Muy bien, pues a continuación vamos a otro pequeño cierre. Invitamos a la audiencia a contactar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del humor en los espacios universitarios, principalmente en las interacciones docentes y estudiantes. Y uno de los grandes retos que tenemos es que tenemos currículos, planes de estudio que son más o menos estructurados y yo no he visto alguno que diga utilizar el sentido del humor para la enseñanza o para la evaluación y sin embargo todo lo usamos en mayor o menor grado dependiendo de la personalidad de cada quien y de cómo se va dando la interacción humana entre docentes y estudiantes. Sin embargo, existe una jerarquía entre profesores y estudiantes, y eso hace que el utilizar el humor de una manera con maltrato o con abuso puede tener efectos inclusive negativos. Muy bien, Sergio, pues ¿cómo ve esta situación del uso del humor en las aulas virtuales y si la pandemia nos ha cambiado en ese sentido? Hijo, me cambiaste de cancha muy drásticamente. Es muy diferente hablar a la parte presencial. Después de esta época de pandemia, creo que fue un gran aprendizaje. Bueno, opinión personal, creo que no estábamos preparados para enseñar a través de medio electrónico a distancia. El alumno no estaba preparado, a lo menos en mi experiencia, y no quiero que sea la única, sino en lo que viví un buen rato, el mismo alumno no estaba preparado inclusive para cachar y tomar la clase. El profesor, muy pocos creo, quien tenía la participación y se había preparado, tenía esta posibilidad de hacerlo en forma correcta. Creo que fue una época muy complicada, donde si algo teníamos era un encierro en diferentes formas, tanto en todos los sentidos. Entonces, el incorporar aquí el humor al hablar de lo que estamos haciendo mención para la enseñanza, en particular punto de vista, era muy interesante. Y aquí déjenme comentarle que en la experiencia vivida en esta parte se fue dando sin querer, rutinariamente, en las participaciones, en la forma de hablar al alumno, en la forma de tu oyente y cómo lo estabas tú involucrando. Entonces, creo que hoy
Hay un cambio completo en la forma de poderlo hacer, conservando los elementos que habíamos estado mencionando. Pero no es lo mismo tener el rostro enfrente de una persona, el sentir el ambiente que hay en lo que es tu salón, a tenerlos tan dispersos, tan diferentes lugares que no sabes cómo están ellos interactuando y qué está pasando. Esa es una parte muy importante que considero que el humor, el trabajarlo en esa parte, lo hice más común, lo hice más rutinario, lo viví más en forma persistente, buscándolo, de muy diferentes alternativas para poderlo hacer. Aquí sí que dejen decirles que fue conforme se fue apareciendo música y muchas alternativas de temas e incorporar ese humor sirvió bastante para poder dar una sesión, una plática. Esto después de un rato lo logré entender y poder hacerlo permear en lo que es en lo que es en la enseñanza. Ahora, el humor ha cambiado, nos vino a cambiar, no tengo la menor duda que sí, nos vino a cambiar toda la vida, nos vino a cambiar la percepción, nos vino a cambiar todo. Y vamos, ahora sí que esto lo estamos todavía viviendo en este momento, todavía no se acaba esta historia de lo que es lo que nos dejó la pandemia, todavía tenemos secuelas de toda esta parte y esas secuelas todavía llegan hasta lo que es la enseñanza en este sentido. Entonces, el humor sí cambió, sí. En todos los sentidos, la pura forma de pararte diario y vivir y convivir y todavía sentarte, dar una plática o estar tú tomando clase, tu tema, tu escuela, cuánto tiempo. Creo que fue un laboratorio muy particular para mí en muchos sentidos, un aprendizaje increíble y llegaría a una conclusión en este sentido. No sé qué opinen en la mesa, pero vino a darme una percepción muy distinta de lo que es la enseñanza, aunque curiosamente vamos, sigue siendo el transmitir, el cómo hacerlo, y el tener la posibilidad de estar trabajando elementos, internet, la computadora, o sea, tener de momento la posibilidad con la gente que estás hablando, que ellos puedan estarlo manipulando y tú lo puedas estar ocupando. Vino a desarrollar una habilidad muy importante en este sentido y creo que era también para todo quien estaba en la otra parte, en lo que sería la enseñanza. Y lo más importante, el humor vino a refrescar, vino a alimentar, vino a retroalimentar lo que sería el proceso de enseñanza y tratar de terminar con una sonrisa después de hora y media o 2 horas. Si eso lo tenías, habías logrado lo que estabas tú buscando. Este sería mi comentario en esta parte. Muchas gracias, Sergio. Gonzalo. Fíjate, Melchor, que precisamente comparto con Sergio lo que él dice sobre esta dificultad de poder expresarte a través de una cámara y también retomando lo que ya hemos dicho, la posibilidad de ser tú a través de lo que has estado durante algunos años tratando de transmitir. Es un tanto complicado. Creo yo que sí nos tuvimos que adaptar a una situación de la cual pues no estábamos tan acostumbrados, pero también déjame decirte algo, yo hay quienes lo vimos como una oportunidad para salir un poco del closet en relación al realizar como un teatro, ¿no? No olvidemos que esto es una cámara y que también en el momento en el que estábamos pasando por la pandemia, pues era una situación muy triste y sobre todo estábamos, desde mi punto de vista, perdiendo la realidad del conocimiento. El conocimiento es una emoción, es algo bonito, es algo divertido. No hay que olvidar eso. O sea, y el hecho de que el profesor llegue y se vea y vea cámaras apagadas o con toda la justificación y razón del mundo, caras largas, ¿no? Por lo que estábamos viendo, el encierro y por cualquier situación. Creo yo que ahí era el momento de no tomarlo tan en serio, ¿no? Sino basarnos en lo esencial, en lo que lleva a esto. Entonces, les platico un poco lo que se me ocurre a mí. En nuestro programa de argumentación jurídica, al final, muy al final, viene la parte de poner películas a debate, ¿no? Como un cine debate.
Y pues yo aproveché, la verdad, para salir del closet, sobre todo con mis actuaciones o mi carrera actoral fallida, ¿no? Entonces traté de implementar una cierta parte como de personajes, ¿no? De personajes a través de generar contextos y videos, subirlos a YouTube y dar la posibilidad de que los alumnos pudieran verlo, pero sobre todo tratando de cuidar la temática, ¿no? Las películas más icónicas que desde el punto de vista habían generado mayor amplitud, utilizarlas dentro de estos conceptos sociales y jurídicos, sobre todo, pues para poder dar una explicación. Evidentemente, tal vez yo no podría generar una sonrisa, pero tal vez a lo mejor el Joker o el Doctor Strange o el Doctor Emmett Brown, ¿no? Que fue en algunas ocasiones de la cual me valía Spider-Man, podía hacerlo, pero es interesante cómo un personaje podría platicarlo a través de una pantalla y aventarte a hacerlo así literal, ¿no? Pintar Jerónimo y comenzarlo, ¿no? Entonces, yo ahí le diría, sobre todo, diría esta parte para poder concluir y aterrizar un poco, sería que dependiendo de la personalidad, pero sobre todo de los gustos, y creo yo que ante una cámara no estaba haciendo lo que acostumbraba yo en el aula, que era transmitir esa parte y pasión por el conocimiento. Gracias, Gonzalo. Adriana. Pues yo agregaría que definitivamente muchas cosas ya lo dijeron, cambió muchas, muchas cosas la pandemia y el humor también cambia a partir de la pandemia, el humor en las aulas, en la universidad. Por supuesto no fue fácil, bueno, no sé si para toda la gente, pero para una gran mayoría no fue fácil, tanto docentes como estudiantes, por múltiples razones que ya sabemos. Pero justo en ese no fue fácil, lo que permitió lidiar mucho con estas dificultades fue el humor. Entonces, seguramente todos tenemos alguna anécdota del tiempo de la pandemia y ahora también, de cómo pues teníamos que hacer maroma y teatro para poder tener una clase lo más silenciosa posible cuando estábamos en casa. La gente con sus hijos, con sus perros, gatos, ¿no? Se atravesaban los gatos en la pantalla. El sonido de la basura, el sonido de los tamales, no sé, cualquier sonido que se atravesara. Y parece que la lógica del humor que se daba en el aula, en la presencialidad, ahora, bueno, en el tiempo de la pandemia sobre todo, o en el encierro sobre todo en esta parte, se volcó a la vida cotidiana, ¿no? Estos sonidos cotidianos de la casa. Y entonces, bueno, uno tenía que terminar haciendo bromas del perro, de la basura, eso era parte del humor de las mismas aulas. Y eso, insisto, me parece que es muy importante nombrarlo, es una especie de estrategia defensiva que todos tenemos como para poder lidiar con las situaciones complicadas. Y entonces terminábamos bromeando con eso, más que avergonzarnos de, híjole, ya se cruzó aquí no sé, el bebé, el hijo, quien fuera, ¿no? Por supuesto, hacemos uso de estrategias muy, muy diversas. Y en el caso de la virtualidad, ya decía Sergio hace un momento, es distinto, por supuesto, hablar de la educación presencial y este pasaje a la virtualidad forzada con la pandemia, a la educación en línea, por ejemplo. Y es muy curioso porque en el caso de la educación a distancia, también se da, aunque de formas distintas, el uso del humor en las plataformas educativas y sobre todo en las redes sociales. Y entonces mucho se hace el juego, dependiendo por supuesto de lo que cada docente tiene planeado, pero se hace el juego mucho con el uso de memes para fines educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una cosa ahí con el humor en las redes sociales o en las mismas plataformas educativas o en las videoconferencias, a partir de elementos más o menos curiosos, graciosos, etcétera, que se pueden incorporar al aula de formas muy, muy diversas. Insisto mucho en esto, hay una parte del humor que puede ser planeada, que puede ser pensada para fines educativos, pero hay otra parte del humor que es, lo queramos o no, se presenta, ¿no? Es parte de nuestras interacciones. Muchas gracias, Adriana. Sí, el tema es fascinante, ¿no? Y en la pandemia, es decir, el mismo humor promueve que haya cohesión del grupo, que haya disminución del estrés, disminución de la ansiedad, puede ayudar a ello, ¿no? Y los
Estudiantes agradecen que los docentes utilicemos el humor, pero con sensibilidad, con inteligencia, con sensatez y respetando, pues, a todo mundo, ¿no? Que en la actualidad eso debe ser, pues, un absoluto. El respeto a los demás es parte ineludible de cómo aplicar el humor ahorita, porque ya no causan gracia los chistes de antes, de hace algunas décadas. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar a un académico, Miguel Ángel Martínez, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, sobre cómo utiliza el buen humor en el aula. Es algo muy importante usar el tema del buen humor desde la actitud cuando llega uno al aula, en los temas que se van tocando durante lo que es el temario, lo que le va uno comentando a los alumnos, e incluso a veces hasta para que no se nos duerman, porque luego son temas muy tediosos, sobre todo lo que nos toca a nosotros, porque, pues bueno, vemos leyes de carácter fiscal, y las leyes pues no traen dibujitos ni traen nada de eso, ¿no? Entonces a veces puede volver tedioso o las conceptualizaciones. Entonces ahí, incluso hasta por cuestiones del mismo aprendizaje, que al alumno se lo capte, se le quede en la mente, pues usamos el buen humor, pero también hay que tener mucho cuidado con cómo usar el buen humor, sobre todo el tema de pues no usar palabras altisonantes, eso es muy importante, no necesariamente para un chiste, para un buen humor, para vincular con algún tema hay que usar una palabra altisonante, eso es muy importante. No hay susceptibilidades respecto a situaciones físicas de alguno de ellos, cuestiones religiosas, cuestiones de preferencias, hay que ser muy, muy respetuoso y cuidar ese tema. Entonces también es desarrollar una habilidad de cómo usar el humor, pero siempre es algo muy importante en las clases usar ese buen humor, incluso hasta en conferencias, ¿no? Pero en particular en la clase también ayuda que de repente el alumno por relación, por lo que es la relación, pues la memoria se active y a través del chiste que se dijo, pues se quede algún tema o incluso a través de un chiste se puede también dar explicación a algún concepto, alguna situación que uno quiere transmitir hacia los compañeros, a los alumnos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el humor y sus implicaciones educativas, ¿no? Existe una gran cantidad de investigación académica sobre el humor. Es interesante, ¿no? Hay muchas teorías y mucha investigación. Y revisando en la base de datos de las tesis de la UNAM, encontré 144 tesis que tienen la palabra humor, pero como la mitad son del humor vítreo, que es de una cuestión oftalmológica. Pero la otra mitad habla sobre el humor en muchas cosas y hay trabajos fascinantes como una correlación entre la flexibilidad cognitiva de las personas y su sentido del humor, ¿no? Lo que se aprende riéndose, se aprende mejor. Pues Gonzalo, algunas reflexiones finales, recomendaciones para la audiencia después de todo lo que hemos dicho. Pues la verdad es que precisamente con base en estas explicaciones un tanto cuanto científicas sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional, creo yo que podría dar mayor oportunidad de que las personas recordemos lo que estamos viendo, ¿no? Pero sobre todo, no tanto con ese 10% que dice Augusto Curi en cuanto a la conciencia que tenemos, ¿no? Que utilizamos ese 10% de todo nuestro cuerpo en relación a lo que tenemos como conciencia, sino el 90% de lo que es la subconsciente o la no conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante que lo podemos aterrizar. Me gustaría mucho, sobre todo porque estamos generando esta idea del razonamiento, de la reflexión, pero ¿qué pasa con lo que sentimos? ¿No? Entonces, también es ahí un tema donde tendremos, creo yo, que empezar a trabajar sobre las emociones de las personas, sobre todo ahora lo que trata, estaba viendo un estudio de la Universidad de Princeton y de Nueva York, relacionado con que una de las primeras partes o profesiones que va a generar fuera va a ser a los profesores. Entonces, por la inteligencia artificial, ¿no? Nos van a excluir. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a generar esta parte de tomarlo en serio. Muchas gracias, Gonzalo.
Adriana, ¿algunas reflexiones finales? Pues sí, me parece que estamos en un tiempo en el que se pretende que la educación y muchas otras cosas, pero la educación sea, y un poco en lo que decías Melchor hace rato sobre las exigencias de los estudiantes y lo que esperan, las expectativas de los estudiantes, estamos en un tiempo en que se espera que la educación sea divertida, ¿no? Que sea entretenida. Eso tiene muchas, es como para otro programa, ¿no? Habría que pensarlo muy, 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 muy fuertemente. Pero me parece que justo, más allá de lo lúdico o las expectativas de entretenimiento, hay que saber que aunque la educación sea algo maravilloso, ¿no? Maravilloso, vaya, aprender, adquirir todo este conocimiento y por el otro lado, transmitirlo. También es un trabajo, es decir, el proceso educativo en ambos sentidos es un trabajo el del docente, por supuesto, en la transmisión, pero es un trabajo también en, para el estudiante, un trabajo estudiantil, el adquirir todos esos conocimientos, hacerlos suyos. Y esto es innegable, es decir, más allá de lo lúdico o no lúdico, más allá del juego, más allá de la broma, más allá del humor, tiene sus puntos muy complejos el proceso educativo, tanto aprender como enseñar. Y en ese sentido, el humor lo que permite es aligerar, decía la presentación del video anterior, bajar la tensión, decía él, bajar la tensión no solo por los temas, sino, diría yo, por lo que implica el trabajo docente y lo que implica el trabajo estudiantil. Y entonces se necesita el humor. Está presente, insisto, más allá de nosotros, de que queramos hacer una broma, un chiste. No, está presente y me parece que el humor aligera y hace mucho más placentero el proceso educativo per se, ¿no? Es placentero por muchas razones, pero el humor baja esa tensión de lo que implica el trabajo, de aprender, de enseñar, etc. Yo dejaría con eso. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Sergio. Bien, pues yo tendría varias ideas para concluir. La primera de ellas, digo, la vida, en la vida aprendemos acierto, error. En el quehacer diario de la vida es no siempre seria, hay que tener sentido del humor para tomarla, para vivirla. En el quehacer diario, en un momento de la vida estamos aprendiendo y en otro momento estamos enseñando. Hacerlo con pasión, hacerlo con cariño, vivirlo intensamente, puede sonar muy lejano, pero si lo haces per se diario o vas intentando incorporarlo a tu vida en forma personal, creo que eso te da un cambio gigantesco en la forma en que puedes ver tu vida y como tal a todo con toda la gente que te está rodeando. Pero hablarlo en la parte de educación, el llevar el buen humor a lo que es el proceso de enseñanza, a lo que es ese quehacer diario que tienes tú al estar en un aula e incorporarlo como tal, creo que lo que viene a fortalecer, viene a reanimar, he utilizado la palabra en varios momentos, a refrescar, a ser más fuerte, a percibir que el conocimiento no forzosamente es técnico, no forzosamente es una definición, no forzosamente implica conceptos de suma y resta y multiplica, sino al final de cuentas tienes que llevarlo a la vida y como tal estarlo expresando y realizando en su momento en lo que estamos haciendo. La parte fiscal, a lo que yo he entendido, y digo fiscal porque es lo que me he dedicado los últimos 30 y tantos años y es a lo que he estado enseñando prácticamente en este periodo, he aprendido en ese periodo que la enseñanza es una pasión, hay que vivirla con humor, pero muy importante, ser auténtico en lo que estamos realizando, no desvirtuar la actividad como tal de la enseñanza, fortalecerla, no tengo la menor duda, y darle un sentido práctico a la vida en este sentido. Esta sería mi conclusión en este sentido. Muchas gracias, Sergio.
El tema da para mucho. Nos quedan todavía unos minutos. Pues, Adriana, ¿qué opinas de? Es que ahorita que en estas épocas está tan de moda el pánico escénico de los docentes de ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y yo le he preguntado a ChatGPT que escriba un chiste, ¿no? Y no, no. ¿Qué opinas de esta parte del sentido del humor como algo muy humano? Aprovechar eso en la educación y contaminar en el buen sentido de la palabra el acto docente con el uso del sentido del humor. Sí, yo creo que hay algo, justo el humor es muy humano, es decir, aunque las inteligencias artificiales y múltiples formas de ella parecieran que van a reemplazar todo, hay algo de lo humano que no puede ser reemplazable y el humor es uno de los grandes ejemplos. Claro, algo se puede hacer desde la inteligencia artificial, pero me parece que el humor es esto que permite también o se da, mejor dicho, en la interacción entre las personas y que tiene que ver con el campo más de lo simbólico, más de lo que se está jugando entre dos o más personas y que definitivamente hasta el momento no es posible pensar desde cualquier tecnología. No así, ¿no? Es decir, sería como muy, muy rígido un humor muy, muy mecanizado, no lo sé. Por supuesto hay un pánico, ¿no? Un pánico de ser reemplazados los docentes, pero creo que es imposible que haya un reemplazo en tanto, no solamente en estos términos, sino también en la educación, en tanto que esta interacción entre docentes y estudiantes es lo que permite la transmisión, es decir, no es solamente información que se comunica, sino lo que se juega en la transmisión entre dos o más personas. Y eso creo que es irreemplazable, al menos en mi opinión. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Sí, es que es todo un tema, ¿no? Porque revisando algo de la literatura académica que se ha generado en las últimas décadas sobre el uso del humor en el proceso educativo, pues hay muchas lecciones, ¿no? Una de ellas es que tenemos que investigar más del tema, porque la mayor parte de las investigaciones se han hecho en otras culturas y cuando han hecho contrastes de cómo interpretan los estudiantes chinos. El buen humor es muy distinto de cómo lo interpretan en la cultura occidental, por poner un ejemplo, ¿no? Y dentro de las mismas, llamémosle, subgrupos o subconjuntos que integran a nuestra sociedad, también hay muy diferentes maneras de ver qué es gracioso para unos y qué es gracioso para los otros, y depende pues del contexto, del momento. Yo creo que la parte humana esencial es de esto de poder tomar el pulso afectivo y cognitivo de los estudiantes y de nosotros mismos como docentes, para utilizando inteligencia emocional, utilizando resiliencia, utilizando pensamiento crítico, utilizando creatividad, improvisando a veces, tratar de usarlo para que los estudiantes mejoren como seres humanos, se desarrollen y que aprendan la disciplina que les queremos enseñar en un contexto lo más humano posible. Pues con esto estamos al final del programa. Les agradezco muchísimo sus participaciones. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Melchor. Gracias a Adriana y a Sergio por la oportunidad de escucharlos. Gracias también a nuestra universidad por la invitación. Muy bien. Adriana, pues un placer. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Melchor. El placer es mío. Gracias, Gonzalo, Sergio y quienes nos escuchan. Y Sergio, pues también agradezco mucho tu participación. No, el agradecido soy yo y también con Gonzalo, con Adriana y a todos que nos hace favor de acompañarnos y hay que tener algo muy presente. No debemos de perder el humor y no debemos de bajar la guardia en este sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Pues como ya comentamos, el tema da para más, hay que seguirlo explorando. Y quisiera terminar el programa con una cita de Francis Bacon que dice: la imaginación consuela al ser humano por lo que no es, y el sentido del humor
le consuela por lo que es. Pues muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.